¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más me complace saludarlo a todos ustedes. Y bueno, pues ahora nos encontramos aquí en una transmisión a larga distancia, porque nos encontramos con Nico Guerrieri desde Argentina. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes para ti, tardes, noches, ¿no? Ya por allá. Tarde noche ya. Todo bien, gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar con vos. Saludo a toda la gente que está escuchando y viendo. Para nosotros es un gran placer y más, bueno, entrevistarte desde acá de México hasta Argentina, un honor muy grande. Hemos visto un poco de tu carrera, pero bueno, para no decirlo con mi propia voz, Nico, ¿qué tal si tú te presentas con nuestro querido público y nos platicas un poco de Nico Guerrieri, que tienes una trayectoria buenísima, grande, muy grande talento? Bueno, no, muchas gracias. Para mí es un honor. Saludos a todo México, que la verdad es que tengo muchos amigos y amigas por ahí. Algún día voy a ir, todavía no pude ir. Pero bueno, básicamente soy cantautor de Buenos Aires. Estoy hace ya como 15 años con la música. Y bueno, la verdad que para mí es un placer. Ya tengo un disco grabado. Que se ha editado, que se llama Hoy, salió a fin de 2014, que mira, justamente lo tengo sin querer, lo tengo al lado mío, acá. Este salió en CD, como corresponde. Y bueno, ahora ya estuvimos sacando nuevas canciones, que van a formar parte de un segundo álbum, que muy pronto va a estar, yo creo que. Si no es en noviembre, es ahí cerquita, ¿eh? Porque tengo ganas ya de lanzar algún tema más y ya mostrar todo el disco. Incluso, de hecho, Nico, yo estoy viendo aquí tu discografía. Bueno, ese salió en 2014, pero también tienes Fiebre, Fiebre Remix, Hasta el Amanecer. Y bueno, el año pasado también sacaste, o sea, esto lo sacaste el año pasado, pero el año pasado también sacaste una que se llama Como la Primera Vez. Sí, tuve la oportunidad de ir presentando las canciones de a una, digamos, las que se vienen. Todavía quedan algunas que la gente todavía no conoce, que esas son las que van a ser la sorpresa con el álbum. Bueno, sí, como la primera vez, de hecho, salió este año, al principio de este año. Y el video lo pudimos grabar en la ciudad de Mar del Plata, acá en Argentina. Una semana antes de que pongan la cuarentena obligatoria. Así que tuve la suerte de poder hacerlo. Ya se hablaba de que iban a empezar los cierres. Y bueno, a mí me quedaba unos días de vacaciones y me fui para Mar del Plata, ahí con Edgardo Medina, que es el director. Y estuvimos grabando en las playas hermosas, en Mar del Plata, en toda la ciudad. Así que bueno, sí, en lo que vengo haciendo es justamente lo que vos comentabas. Vengo sacando canciones desde 2019, ya mostrando lo que va a ser el próximo año, que prontito va a estar. ¿Qué nos puedes platicar, Nico, sobre la letra de Como la Primera Vez? ¿Qué trata la letra? ¿Qué te inspiró para escribir Como la Primera Vez? Como la primera vez sería como un reencuentro, ¿no? De hecho, el título original era Reencuentro, pero no me sonaba bien. Y bueno, después quedó como la primera vez, que es una clase, ¿no? Del final del estribillo. Y es eso, es un reencuentro de alguien, de una pareja que después de un largo tiempo se vuelve a ver y tiene un encuentro ahí íntimo, romántico, como le quieran decir. Y bueno, en el video justamente lo que hacemos es ¿no? Esta diferencia entre, por ejemplo, ponemos una pareja que vendría a corresponder el chico a mí cuando era adolescente y una chica, y después la actualidad, ¿no? Entonces es como que nos volvimos a encontrar como aquella vez, ¿no? Así que bueno, más o menos representa eso. Excelente, pues sí, como la primera vez, siempre hay una segunda vez, ¿no? Y bueno, Nico, también Así es. aparte hablando de la pandemia, hablando de esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, porque ahora sí literal, ¿no? Acá en México decimos siempre todo el mundo, pero como un decir todo mundo, ¿no? Pero ahora sí literalmente todo el mundo está sufriendo con esta Tal circunstancia cual. del COVID-19.
Y hoy, este año, tú sacas una letra que se llama Las Vueltas de la Vida, que es algo referente a lo que está pasando, ¿no? Sí, mira, justamente yo ya tenía esa canción grabada y terminada para sacar con el álbum, pero era una canción más, digamos, ¿no? Para mí, o sea, no iba a ser corta de difusión. Y cuando viene la pandemia y empecé a ver que yo y toda la gente necesitábamos un mensaje de esperanza, de buena onda, de que, bueno, como es esta canción, ¿no? Hablas las vueltas de la vida, como hoy puedes estar acá arriba y mañana abajo, y como hoy estás feliz, mañana triste o al revés. Entonces, como que, bueno, que es así la vida, que hay que aceptarla, aunque no nos guste en muchos momentos, y bueno, pero que siempre adelante, hay que seguir adelante, siempre salir adelante, y no perder nunca la fe, nunca la esperanza. Es un poco eso, ¿no? Es no rendirse, justamente. Al final dice, no te rindas, son las vueltas de la vida. Justamente ese es el mensaje que quería dar. Un mensaje optimista ante todo lo que estamos pasando, que de optimista mucho no tiene, pero bueno, hay que encontrarle ese lado optimista. Así es, ¿no? Porque bueno, a fin de cuentas, a veces nos pasan circunstancias personales de la vida y ahora está pasando en circunstancias mundiales de la vida, ¿no? Pero como dices tú, no perder la esperanza, tener fe, fe de que todo estará bien, que el año que entra será un mejor año que este. Por eso yo este año no festejé mi cumpleaños, así que sigo teniendo un año menos. Bueno, mi querido Nico. Bueno, ahora viene el mío. Pero no lo celebremos. Ahora viene el mío, 28 de octubre. Este año no existió. No. Vamos a cumplir años hasta el que sigue. Este no. No. Me voy a quedar con... Es verdad, es verdad. Y Nico. Así es. Tus redes sociales para que te sigan. Me imagino tú estás en todas las plataformas musicales ahorita, pues digitalmente, me imagino ya estás en Spotify, Apple Music. Igualmente también redes sociales, tus redes sociales que nos compartas, en las que te encuentres, para que nuestro público te siga, sepa más de ti, escuche tus canciones, te siga en tus redes sociales. Bien, sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Nico Guerrieri, que se escribe parecido a Guerrero, Guerrieri. Y bueno, después en Instagram estoy como NG Música, que es ahí donde aparezco de forma diferente, pero igual creo que si pone Nico Guerrieri les va a aparecer. Y bueno, después en YouTube y en Spotify y en Apple Music, todo eso sí, Nico Guerrieri también, ahí pueden encontrar mi primer disco hoy y las nuevas canciones también. Y bueno, pronto el álbum completo, ¿no? Que yo creo que va a salir prontito. Estamos haciendo fuerza para que se pueda dar. Perfecto, excelente. Y Nico, no platicamos mucho de eso, pero bueno, aquí yo veo en tu biografía que tú empiezas desde muy chico, ¿no? Incluso empezaste en el mundo de la música desde pequeño, gracias a que cantabas muestras artísticas de tu profesor de canto. Exacto. Sí, sí, de muy adolescente, te podría decir, empecé a participar en este tipo de eventos. Este profesor se llama Gregorio, y él, la primera vez, que siempre cuento esto porque es muy gracioso, yo voy a las clases, eran clases grupales, eran muy divertidas, tenía muchos amigos, y era mi primera vez cantando frente a otros, porque siempre fui muy tímido, a pesar de que ahora parece que no, siempre fui muy tímido. Y bueno, primera clase, por ejemplo, estaba rodeado de compañeros, y todos cantaban, y todos eran, como decimos acá, caraduras, ¿no? Así como desenvuelto, y bueno, no me quedaba otra que hacerlo también. Y después, a los 3 meses de haber empezado, vino la primera muestra, ¿no? Que se hacía para los padres, los amigos, ¿eh? Todos. No era solo mi curso, era toda la escuela, eran mucha gente. Y cada persona llevaba a su papá, su mamá, su hermano, su tío, su amigo, muchísima gente. Bueno, yo no quería debutar ese tan rápido, y él dijo, sí,
y dos canciones a cantar. Bueno, estuve practicando las clases, y ese día, cuando llegué en un teatro, era más o menos para 250, 300 personas acá en Buenos Aires, y bueno, cuando lo veo antes de empezar, me dice, bueno, ¿estás contento? Vas a empezar, vas a romper el hielo. Digo, así que a mí me tocó abrir la noche. Fui el primer artista de esa noche. Así que bueno, eso creo que me ayudó muchísimo a perder el miedo al escenario, si bien, obviamente, las primeras veces estaba muy durito, muy, pero después, todo ese tiempo, que fueron varios años, me ayudó mucho a después subirme solo o hacer un show propio, digamos, con convocatoria mía, y vender las entradas, todo. Y bueno, no tener ese miedo escénico, ¿no? Así que fueron varios años de ese camino, y después empecé por mi cuenta. Y de hecho, en este camino estuviste cantando en varios centros culturales de la ciudad. Y fue que después, en 2009, te juntaste con la guitarrista Ariel Arce para grabar demos, ¿no? Sí, Ariel sí, es un amigo, un conocido de esta escuela que iba, y le presenté unas letras, unas melodías que tenía, y empezamos a grabar con guitarra y voz nada más. Hicimos como 13 canciones, algo así, y algunas de esas canciones hoy forman parte, bueno, del primer disco, y otras de las nuevas. O sea, son canciones que quedaron ahí, así que sí, fue una experiencia súper linda. Y bueno, ya en el 2013 empecé la preproducción de este disco. Excelente, Nico. Y antes de irnos a un corte comercial, te quería preguntar, ¿la música cómo nace para ti? ¿Tú decidiste tomar clases de canto por tu cuenta? ¿Tus papás te mandaron a clases de canto? ¿O tienes familiares que cantan? ¿Dónde es que nace para ti la música y querer cantar, querer tomar clases de canto? No, me pasó en un momento que yo quería como hacer esto de una vez, porque yo ya lo tenía en mi cabeza mucho tiempo y no me animaba. Y de hecho no cantaba delante de mi familia, solamente de mi hermana. Mi hermana es un poco más chica que yo, y cuando se iban de casa y quedábamos solos, cantaba y adelante de ella no tenía problema. O solo me grababa cuando existían los grabadores con cassette, esos que usaban los periodistas. Usaba esos. Y bueno, después, un día empecé a trabajar y a tener mi dinero, y dije, bueno, quiero empezar las clases. Me compré una guitarra también. No sabía tocar guitarra, no tenía técnica de canto tampoco, si bien me gustaba cantar. Así que ahí fue como tomar la decisión por mi cuenta. De muy chico había tenido la intención de hacer clases, pero me acuerdo que habíamos averiguado cerca de mi casa y era solamente en coro, un coro. Y yo no quería coro, ya quería ser solista. Así que, bueno, así fue, ¿no? Cuando empecé a trabajar, empecé a tener ya mi dinerito, empecé a tomar las clases. Así pues, me decidí. Y fue importante porque fue el comienzo de todo esto que estamos hablando. Pues qué excelente, la verdad, una gran historia, un gran talento que tienes. Te felicito. Y bueno, Nico, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos con nuestro público. Y bueno, recordarles, queridos amigos, no se muevan, vamos a un corte comercial, regresamos con Nico Guerrieri para que lo busquen en plataformas digitales de música, así como en sus redes sociales. Tomen su celular, síganlo. Aparte, miren, galán, ¿eh? Para todas las chicas argentinas que nos están siguiendo. No sé si sea soltero, pero es galán. Así que bueno, también aquí las chicas mexicanas. Soltero. ¿Vale? Perdón, Nico. No, soltero y sin apuro, como dicen. Claro. Y bueno, amigos, pues tomen su celular, síganlo, Nico Guerrieri. Aquí salen los cintillos para que ustedes puedan ver cómo se escribe su nombre y lo puedan buscar más fácilmente. Recuerden,
redes sociales, plataformas de música, para que busquen su disco completo hoy, así como las canciones que está sacando del que va a ser su nuevo álbum completo. Y bueno, escuchen en estos momentos que estamos viviendo las vueltas de la vida para que busquen esa esperanza en la letra y la música de Nico Guerrieri. No se muevan, amigos, regresamos en un momento más. Amigos, gracias por seguir aquí en este su programa Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, yo soy César Suri y estamos con nuestro entrevistado desde Argentina, Buenos Aires, con Nico Guerrieri. Nico, bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este tu programa, nuevamente te lo digo. Muchísimas gracias por conectarte desde Argentina, Buenos Aires, aquí a este tu país, México, que esperemos que ya que pase esta pandemia, que ya pase este COVID, que ya pase toda esta situación, te vengas a cantarnos un concierto acá, a México lindo y querido. Me encantaría. De hecho, tengo, como te decía, tengo muchos amigos y amigas de ahí. Me gusta mucho la música de México. Me sé las rancheras, bastantes rancheras me sé, podría decir. Así que voy ahí y me echo unas rancheras con mariachi. Y no, y además siento admiración por muchos músicos de México. Será un placer. Para nosotros también tenerte acá, Nico. Será un gran placer, la verdad. Y me avisas para tenerte el mariachi listo. Y los tequilas. El tequila nunca puede faltar. Siempre. Muy bien. Bueno, Nico. Hay que animarse a cantar con mariachi, así que... Así es, diría mi abuelo, un tequila diario para no ver al boticario. Tal cual, muy bien. Pues Nico, no sé si gustes cantarnos alguna pieza de alguna de tus canciones para que la gente escuche tu voz y bueno, se animen más al escuchar en vivo tu voz, a seguirte en redes sociales y en tus plataformas digitales de música. Sí, cómo no. Bueno, puede ser un pedacito del estribillo de Las Vueltas de la Vida, si quieren. Claro que sí. Pues te dejo los micrófonos y adelante, Nico. Muy bien. Alma mía, no te asustes, son las vueltas de la vida, que un día la rutina se termina y todo parece estar fuera de control. Alma mía, la tormenta se llevó lo que tenías, y es así aunque te guste o no, aunque llores o rías, noches y días, no te rindas, no. Son las vueltas de la vida. Excelente, Nico. Excelente. Grandísima voz. Muchas gracias. Gran talento. La verdad, admiración muy grande de parte de tu servidor y nuestro staff que estuvimos viendo tu perfil y tus canciones antes de tu entrevista. La verdad, un gran talento. Y bueno, queridos amigos, ya lo escucharon en vivo desde Argentina, Buenos Aires, para todos ustedes aquí en México y todos nuestros seguidores alrededor del mundo. No dejen de seguir a Nico Guerrieri, que tiene grandes sorpresas para todos ustedes. Y como siempre lo digo, amigos, no solo se metan a Spotify
y escuchen sus canciones, pónganle seguir, porque también lo pueden seguir en Spotify, así como en YouTube y en sus redes sociales, para que cuando él suba material nuevo, estén atentos a ese material nuevo que está subiendo y puedan escucharlo, puedan saber qué más hay nuevo de Nico Guerrieri. Pues querido amigo, un mensaje que gustes dejar a tu público que te está viendo en estos momentos desde Argentina, Buenos Aires, en México y en todo el mundo, porque nos siguen de varias partes, incluso de por allá de Chile, de Colombia, también ahí tus vecinos, tus hermanos y países vecinos nos siguen en este tu programa, y bueno, sí, también obvio. De Argentina nos siguen, pero un mensaje que tú gustes dejarle a todo nuestro querido público que te está viendo hoy, en vivo, a todo color, escuchándote. ¿Qué mensaje les gustas dejar, Nico? Bueno, principalmente agradecerte por esta invitación, por esta entrevista. Estuvo muy linda, estuve muy cómodo. Bueno, a toda la gente de México, espero estar pronto ahí, cuando pase todo esto, cuando nos dejen estar por ahí, voy a estar, lo prometo. A toda la gente que me sigue siempre, gracias. No solo de Argentina, sino de muchos países, gracias a las redes sociales. Tengo la oportunidad de conocer gente de muchos lados, justamente por eso conozco gente de México. Y bueno, y nada, principalmente quiero decir que sean pacientes, que confíen en lo que crean en Dios, en el universo, en lo que sea la vida. Esto va a pasar como todo. Hay un dicho que dice, esto también pasará, así que esto va a pasar. Y bueno, ojalá que, bueno, otra cosa que vos dijiste que es muy importante también, antes de irme, esto que nos sigan, que se suscriban, que compartan nuestra música. Para los artistas independientes es muy importante el público, los medios, pero que el público y el boca en boca, ¿no? Esto se lo pasen a un amigo, si les gusta mucho, que publiquen. Escuché a este chico de Argentina que canta, que me gustan sus canciones, que compone. Así que es muy importante. A veces cree que la gente cree que nosotros somos como los artistas internacionales y grandes, ¿no? Que tienen todo un apoyo. No, bueno, en mi caso es todo autogestión, todo a pulmón, como diría la canción. Y bueno, espero que les guste. Y si la pueden compartir, me harían un gran favor. Así es, Nico. Y bueno, me faltó decir esa parte y tienes mucha razón. Aparte de poner el botón seguir, darte ese apoyo, pues es muy importante, como lo dices tú, compartir con la gente, porque como lo dices, ¿no? Ese apoyo a los artistas es muy, muy importante. Y bueno, pues pedirles amigos, de verdad, es verdad, como artistas es muy importante su apoyo, porque su apoyo es muy valioso para los artistas, como dice Nico, sobre todo independientes, que no tienen el apoyo de una gran disquera, de grandes empresas que están poniendo la plata o el dinero, como lo dicen por allá, lo decimos por acá, plata y dinero. No es tan fácil una carrera artística, entonces, gracias a ustedes, somos quien somos los artistas, y por eso les pedimos su gran apoyo, para que compartan con sus tíos, sus hermanos, sus abuelitos, sus padres, sus amigos, con todos, la gran música de Nico Guerrieri, que nos trae para todos ustedes desde Argentina, Buenos Aires, y que bueno, les invito nuevamente, les hago la invitación abierta a que lo busquen, busquen su video que fue grabado en Mar del Plata. No conozco yo Argentina, he visto fotos, Nico, es precioso, precioso Argentina, y sobre todo por allá, Mar del Plata, he visto unas hermosísimas fotos de allá. Y bueno, tu video está increíble. Y queridos amigos, pues Nico, gracias. Nico sobre todo y su servidor, los invitamos a que lo sigan, compartan y le den like a sus videos y sus canciones en redes sociales y plataformas digitales. Nico, muchas gracias. De verdad, un gran placer haber estado en esta entrevista contigo. Siempre se lo digo a todos mis invitados. El programa se llama Entre Artistas porque estamos en la casa de los artistas. Entre Artistas, ¿por qué? Porque todos somos artistas. Así que, Nico, te hago la invitación abierta. El público está de testigo, siempre lo digo en vivo,
¿Por qué? Porque nuestro público es testigo de que no invito solo una vez a los artistas. Esta es tu casa y cuando tengas más material, cuando vayas a venir a México, cuando vayas a tener un concierto en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos, en China, donde vayas a estar, este es tu programa, es un programa de artistas para los artistas que son ustedes y quiero darte la extensa invitación a que no sea la última vez que nos veamos y te podamos tener nuevamente para que nos compartas nuevo material, nuevos conciertos que vaya a haber cuando pase todo esto y que ha habido más nuevo de Nico Guerrieri. Te prometo y gracias por la invitación y cuando venga el próximo single y estrenemos el álbum nuevo, te voy a avisar y vamos a hacer alguna charla nueva. Así es, mi Nico. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en este tu programa. Gracias, queridos amigos. Nos despedimos. Llegó la hora. No nos queremos ir, pero llegó la hora. Nico, ¿gustas despedirte? Sí. Bueno, mil gracias nuevamente por la invitación. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Síganme, compartan la música y para mí va a ser un placer hacer nuevos amigos de México también. Así que un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Espero que estén bien. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, queridos amigos, querido público. Y recuerden, nunca digo adiós. No es un adiós porque es solo un hasta luego. Porque nos veremos en la próxima transmisión. Así como Nico, tal vez esté nuevamente próximamente aquí en este su programa con nosotros. Es lo más seguro porque ya tiene nuestra invitación abierta. Así que amigos, no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, este es su programa Entre Artistas Radio y TV y estuvimos de invitado con Nico Guerrieri. Así que síganlo en redes sociales y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.